Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Revenge Killer y estamos aquí para jugar una nueva estrategia loca. Vamos a tratar de sacar el mayor y mejor rendimiento y potencial de un Cherrim. Sé que muchos cuando escucháis este nombre estáis pensando en los tomatitos que coméis con una buena ensalada, pero nada más lejos de la realidad, es un Pokémon. Entiendo que muchos no lo conozcan porque no lo usa ni su puta madre, pero ahí está. De hecho, para nosotros se llama Avamax. La única ensalada que efectivamente vamos a ofrecer va a ser la de patadas con puñetazos con nudillos. Sé que suena genial, pero recomiendo no comerla, ¿vale? Porque no os va a sentar nada bien. Engordar. Cherrim lo que tiene es una habilidad característica que se llama Don Floral. La cual aumenta en un 50% el ataque físico y la defensa especial tanto de él como de los aliados. Así que creo que cuando veáis el equipo, lo que estamos sacando y lo que vamos a usar, vais a saber perfectamente por dónde van a ir los tirillos. Y además vamos a sacar el potencial no solamente de Cherrim, sino de tres Pokémon diferentes. Vamos a ver tres combates distintos, lógicamente, con la estrategia utilizada a tres atacantes físicos distintos también. Bueno, este tío está fatal de la cabeza. Lo vuelvo a recalcar, ¿vale? Mientras esté el clima soleado, vamos a potenciar en un 50% el ataque físico y la defensa especial. Acordaros, defensa especial, no defensa fisiquela, porque muchas veces esto se confunde. El caso es que también cuando tenemos el sol abrasador, Cherrim se convierte bien en un coche, bien en un nepe. ¿Por qué? Porque tiene dos formas, la forma encapotada y también la desencapotada. Vamos a colar el viento a fin, aquí lo que nos interesa es ser más rápido que el Zacian rival. Por eso ni me protegí, ni pollita seminal. Y directamente vamos a hacer Catapum Chimpocomón. Porque claro, teniendo un Zacian el rival, la cosa se puede poner un poquito peliaguda, fijaos. Explosión y loca para nuestra tortuga ninja calva. Y Troll cual se va pa' su puta casa. Pero ojo, ha hecho algo fundamental, ¿vale? Es cierto que la estrategia la vamos a jugar solamente con dos Pokémon, pero esa tortuga calva es completamente clave porque nos va a colar el clima. Y además lo va a colar durante toda la batalla, porque ya te digo yo que más de 8 turnos no vamos a durar. O palmamos antes o palman nuestros rivales, pero 8 turnos, en fin, no son consumibles en este combate, sobre todo con los Pokémon que nos estamos gastando. Fijaos que Avamax acaba de desencapotarse, parece ser que se ha puesto bastante contentilla a ver a Mew delante. Y ahora tenemos que seleccionar qué hacer, que sepáis que nuestro Zacian está más uno por la habilidad. Y además es como si fuera Bandit, cinta erección, tiene un 50% ese ataque físico bosteado. Es verdad que no aparece por ningún lado, pero creedme, ¿vale? Con la habilidad Don Floral eso es lo que sucede. Resulta que tiene a las hermanitas lobitas, a las lobendas de Roma. Rómula y rema muy duro y ganarás una medalla olímpica. Cuidado, Zacian y Zenta, uno te da y el otro por el culo te entra. Esto es increíble. Evidentemente recordemos que tenemos el viento afín. Lo colé a propósito para ser más veloz que Zacian. De hecho también es clave. Os diría que prácticamente todo lo que hacemos es clave. Es clave colar el sol. Lógicamente si no esta estrategia no vale para nada. Es clave ser más veloz que tus rivales. Por lo tanto si intuyes que vas a ser más lentos que ellos, cuela siempre el viento afín. Si no, ya se puede jugar de una manera un poquito distinta como vamos a hacer en sucesivos combates, ¿vale? Pero el viento afín suele ser bastante clave. También es verdad que si el rival se da un poquito de cuenta de la estrategia, que es complicado que se dé cuenta porque nadie utiliza Cherrim. Es decir, es un Pokémon que te suda los huevos a dos manos. Y ahora aquí lo que he decidido había sido atacar a Chorizar porque tenía muchísimo miedo que lo hiciera Dynamax barra Gigamax y me partiera la madre, porque recordemos que puede tener poder solar, recordemos que está el sol activo y recordemos que somos débiles al sol. Así que aunque tengamos la defensa especial bosteada en un 50%, eso en Chorizar en sol, Dynamax o Gigamax le suda los huevos. Y se lo suda bastante porque tiene muchísimo calor, evidentemente estamos en verano, yo también estoy sudando, coño. En fin, Zamazenta, me acabo de dar cuenta que no me hace dos hits que yo y dije, esta es la mía, pinche boludo. Esta va a ser para mí. Tenemos el más uno de la habilidad de Zacian, que sí que es un Pokémon rotardo, pero para que veáis, tenemos el más uno de la propia habilidad de Zacian, tenemos el 50% del bosteo de la habilidad del Don Floral,
Y tenemos otro 50% a mayores del refuerzo de Cherryn. Las hostias que mete este zaz... Bueno, no tengáis ganas tampoco de recibirlas, ¿vale? Porque al final no vais a acabar ni en el limbo. No vais a ir al cielo, no vas a ir al limbo, no vas a ir al infierno. Directamente te vas a desmaterializar. No vas a existir nunca más. Dicen que la materia ni se crea ni se destruye. Mentira, Zacian destruye materia. Cualquier científico que diga lo contrario está mintiendo. Zacian, así como te taja tras comerse un águilas, te va a mandar para tu puta casa. Y tu puta casa no está en este universo. No sé dónde está, eso todo hay que decirlo, no tengo ni idea. Pero aquí cerca ya te digo yo que no, ¿vale? Y ahora, claro, hemos resistido. Me había asustado porque la bocajarro, cuidadito. Pero en fin, hemos resistido esa bocajarro. Evidentemente, el maldito Zamazenta se bostea también la defensa física y la... Pero fijaos que le hacemos one hit KO como nada. Y no me la quise jugar porque si no palmaba el combate. Pero creo que si hubiera hecho otro movimiento, aunque hubiera sido poco eficaz, a esta amante de los animales, de las mascotas, a Puppy Lover, número 154, la vamos a reventar. ¡Mira ese! ¡Mira esa tarjeta de liga! ¡Pero qué pervertida! Bueno, bueno, bueno. Se estaba cubriendo el pecho y se estaba cubriendo el monte de Venus. Increíble. Yo por lo menos se la estoy jalando a Lionel y se ve. Pero tú no, tú te escondes. Qué vergüenza. Demencial. O sea, hay japoneses que están muy locos, ¿eh? Y Escondimuchiteti yo creo que está como una puta regadera. Bueno, va a entrar. Va a entrar con Turtonator. No sé por qué, la verdad. Entra con Turtonator y también con Mimicona. Bueno, hay opciones. Quizás al ver que yo tenía un Zacian, se debió pensar que yo iba a comenzar con Zacian. De hecho, eso tiene mucho sentido. Porque Turtonator frena a Zacian como quiere. Tiene 405 de defensa física. Es un grandísimo defensivo físico. No tenemos nada que le golpee súper eficaz. Y él nos puede partir la madre a dos manos, ¿no? Entonces yo aquí dije, ostras, pero aún así, ¿qué me hará? Tengo miedo a este Mimikyu. Porque al final, claro, Mimikyu, si se cuela un danza espada, me jode. Entonces, mi estrategia mental había sido buenísima. Otra cosa es que este señor o señora loquísima, lo que vaya a hacer va a ser el Dynamax de Mimikyu, porque mi estrategia era buenarda, 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 es decir, tirarle niebla clara. ¿Por qué? Porque si se tiraba un danza espada le quitábamos el bosteo y a la vez le quitábamos el disfraz. No tenía fisuras, lo que había pensado, era perfecto. ¿Que no, Lisa? ¿Que no? Pero claro, una vez lo ha hecho Dynamax me como un poquito los mocos. Yo voy a hacer el Pratechani con la rata Calvi y resulta que le hace el Maxi Barrera. Y es justamente aquí lo que no entiendo nada. ¿Por qué? Porque el tío explota. O sea, el tío ha dicho, coño, que no me he metido a Zacian, pues me voy para mi casa. Que no, que el que tiene que explotar es la tortuga ninja calva, ¿qué cojones? O sea, ¿por qué explota el maldito Turtonator? Pues no lo sé, chicos. No sé por qué explota, pero sobre todo lo que no sé es por qué ha protegido a Mimikyu. Es que estamos hablando de un Pokémon de tipo fantasma. No le afecta la explosión, ¿vale? No le afecta la explosión, vuelvo a recalcarlo. Porque creo que es bastante, bastante importante. Así que si este señor está viendo este vídeo, evidentemente es completamente imposible, no explotes y protejas a la vez. Y el que tiene a Zacian también, porque aquí todo Dios juega con Zacian, es este cabroneifro. Y claro, aquí ya... Aquí la cosa se nos pone un poquito tensa. Aquí lo pienso y digo, ¿qué cojones hago? Bueno, venga, va, niebla clara, me da igual. Voy a utilizar, no lo sé, tío, me lo estoy pensando. Venga, viento afín para ser más rápido que Zacian. Porque si no, Zacian me va a dar por delante, por detrás, por la izquierda, por la derecha, sin intermitente, con intermitente, en la autopista, en la carretera general, en la carretera de mi casa y luego en el tejado. Puede ser espectacular lo que vaya a hacer este Zacian conmigo. Así que voy a colar el viento afín en lugar del lefado. Oye, me gustaría echárselo todo a la cara, pero no voy a poder. Así que, como solamente tenía un turnibri, pues ahí que vamos. Me hace la bocajarro, yo flipando. Me hace la bocajarro. Y digo, bueno, bueno, bueno. A más del regalado no le veas el dentado. O sea, yo aquí no te voy a decir ni mu. Como veis, me hace el Maxi Stella Reynos. Creo que ha sido un error mayúsculo. Sabía que no me podía proteger con Whimsicott. Lo sabía de sobra. Porque ya lo había hecho en el turno anterior. Y evidentemente no me la podía jugar. Así que este turno digamos que ha sido perfecto. He colado el viento afín, no he muerto con Whimsicott cuando ya me estaba esperando un tajo supremo que me dejara más calvo de lo que todavía está la rata calva. Porque al final aquí veis a dos Pokémon, uno con mucho pelo, otro sin pelo. Pero es que los dos están calvos, o sea, Whimsicott está completamente pelado, más pelado que yo, que ya es decir. En fin, le hemos sacado también el disfraz a Mimikona
Y claro, ahora volvemos a tener bromista, nos vamos a volver a adelantar a ese Zacian y le podemos echar todo el enfado a la carita, como si estuviéramos bueno, da igual, chicos, no estamos participando en nada porque estamos bastante lejos de ello. El caso es que hacemos el legado, le vamos a disminuir en dos niveles, tanto el ataque físico como el ataque especial. El ataque especial me da absolutamente igual, pero el físico, cuidado, porque se queda a menos uno. La habilidad lo pone a más uno, ahora mismo está a menos uno. Va con el Tajo Supremo, creo que esta vez ya iba contra quien debía ir, sinceramente, pero lo vuelvo a recalcar, está a menos uno por encima, va a ser poco eficaz. Y la tortuga lo aguanta, es una puta crack. Y además me hace el Maxistela y me deja 6, o sea, escúchame, que es que lo está haciendo perfecto. Vamos a explosionar, que, a ver, si me hubiera matado tampoco pasaba nada. Quiero decir, este Zacian no tiene la banda Focus, lo sabemos de sobra porque no puede tenerla. No tiene la bandita Focus, va a tener en la espada suprema. Y luego el Mimikona no le podemos afectar con la explosión, con lo cual esto simplemente fue para el espectáculo, para poder ver una explotada y poco más. En fin, vamos a participar con nuestros dos últimos Pokémon, que es lo malo de esta estrategia en realidad. Si te hacen un buen focus o no le das cabo a todo el mundo con un movimiento que ataque a todos, es difícil que te salga. Con Zacian es difícil que salga, porque sí, Zacian le va a hacer one hit que yo a todo el mundo y con viento afín vas a ser más rápido que todos. Eso es cierto, pero también es verdad que le golpea solamente a uno. No ocurre lo mismo con nuestro Groudon, estamos en sol, estamos con la habilidad Don Floral, tenemos un falo, dos falos, tres falos, nos sobran nepes aquí chicos, estamos grabando para George. Esto es una bicoca impresionante, increíble, os vais a quedar ojipláticos, alucinados, refuerciñan por encima, es que escúchame la, es que la que mete no es poca, Chicos, es un falo del abismo, golpeando con el stab, que es un 50% más de daño. Más el 50% de ser bandit, porque somos cinta erección. Más el 50% del refuerzo. Más el 50% de la habilidad Don Floral. De locos. Yo no sé qué daño puede hacer este Groudon, chicos. Lo desconozco. Pero yo creo que puede matar inclusive a Pokémon. Pobre Ternatus. No, Ternatus no, tío. Ternatus no, por favor. No lo mereces, mi Pokémon favorito de Elver, tío. No, no, no. Es que lo va... Fíjate, lo vamos a reventar. Lo vamos a reventar. Es que yo ya no quería ni reventarlo. Eternatus no. Es que lo vamos a matar 24.256 veces, chicos. Eternatus, no vas a vivir para la eternidad. Otro Pokémon que va a ser deleteado del juego. Se acabó, que aparezca en la novena generación, chicos. A tomar por culo Eternatus. Falo del abismo, no lo fallamos. Así que Eternatus se va a ir para Pokémon Masters. Bueno, sí, acaba. Justo estoy grabando esto cuando ha salido un Pokémon Masters. En fin, el combate en esta ocasión no lo hemos llevado con Groudon contra un señor que tiene una tarjeta de liga de mucho cuidado. Y ahora nos toca contra Antonia Delate. O sea, yo pensé que no jugaba a Pokémon, la verdad. La veía demasiado boomer inclusive, ¿no? Aunque no tenga mucho que ver. Pero la veía demasiado boomer y alejada de, bueno, de las redes sociales en general. De Twitch, YouTube, etc. Pero parece ser que no. Parece ser que le da al mundo Pokémon, que le da a la Nintendo Switch. Y que tiene estrategias bastante interesantes. Entra con su Amperto y entra también con el Tapu de Villa García Darosa, donde está toda la co... Perdón, chicos, es que me atraganto, la verdad, me atraganto. Pero no fue para disimular ni nada por el estilo, me ha atragantado de verdad. Uno se llama Swamp y el otro se llama Raikiri. A mí, si me llevas a un bar por la noche a las 3 de la mañana y me invitas a un Raikiri, yo te lo acepto, o sea, oye, Revenge, ¿quieres un Raikiri? Hostia, de puta madre, no sé lo que es, pero tiene que saber genial. Y efectivamente, es que tiene nombre de un combinado alcohólico, la verdad, pero bueno, no un poco lo mismo. Vamos con el viento afín. Vamos a colar ya cuanto antes el Vientivity porque me da bastante mieditis. Y resulta que lo inesperado acaba de suceder. Tiene pájaro asado. Es un coco físico. Yo la verdad que no podía esperarlo ni de Blast, ni de coña, ni sin querer. Pero resulta que me ha dado one hit que yo, lógicamente, lo que quería era colar el viento afín, protegerme y luego hacer el lefado y también disminuirle los ataques a cualquiera de los dos rivales, ¿no? Porque cualquiera me puede dar KO a Darmanitan, porque esta estrategia la vamos a hacer con Darmanitan. Bastante más complicado, evidentemente, porque aguanta bastante menos. Un Darmanitan es verdad que golpea a sendas partes, no a sendos rivales, porque podemos tener Avalanchita, podemos tener el Terremotamen, pero...
Como recibamos un golpe, nos comemos los mocos. Vamos al invierno y se nos va a caer el moquillo, la verdad. Nos va a llegar inclusive a la boca. Va con otro pajarito asado, menos mal que me he protegido. Creo que era bastante obvio. Va con la fuerza equina. Y me hubiera hecho dos hits que yo. Algo que me sorprende, o sea, creo que me ha hecho demasiado daño este Swamperto, ¿eh? Ha intentado dejarme el culo bien abierto. Eso sí, no lo ha conseguido y menos mal. Vamos con el explosione, porque necesitamos a Darmanitan cuanto antes. ¡Explosione! Y nos cargamos al Cubatilla, nos cargamos a Raikiri. Oye, era inesperado, pero mira, me lo he cargado, así que volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora mismo a Girafarig regalado no le veas el dentado. Sí, cada vez nos sacamos una distinta, no sé ni de dónde. Al igual que no sé de dónde ha viajado este cabrón a Asturias y se ha sacado la valla Sidra. O sea, esto me parece increíble que el tío esté viajando y nosotros no. Tendrá el pasaporte, porque es que si no, no me lo explico. Va a entrar el rey, el Burger King. Bueno, yo le pediré una doble con queso, a ver si me la trae. Y si no, pues me tengo que joder, ¿no? Tampoco voy aquí a llorar. Tenemos el Cuchilla Solar, tenemos el Viento Afín. Recordemos, ¿vale? Viento Afín lo tenemos completamente a favor de momento, aunque creo que es el último turnamen, pero bueno, tampoco pasa demasiado. Y resulta que, por supuesto, como tenía que ser, me va a tirar del Dynamax. Y yo de momento no he tirado de Dynamax. ¡Claro, Rivel, no te jode! ¡Es que Zacian no lo puede hacer! Sí, pero Groudon sí podía. Y este Darmanitan también podía haberlo hecho ahora mismo de buenas a primeras y no lo he hecho. Así que, por el amor de Dios, cálmense, pinches boludos güeyes. Lo tiene Dynamax al rey. Y ojo, avalancha. No fallamos. Fíjate el golpetazo que le hemos metido al rey. Cuchilla solar, movimiento de categoría física. Se potencia un 50%. Golpeamos con el stab un por 4 porque no le gustan las espinacas. Y papoya el marino. Se va a tener que ir a la Pokéball a descansar. Probablemente vaya a la sauna, ¿no? Porque hace calor dentro, pero también hace calor fuera. Así que va a necesitar un buen bañito, etcétera. Me hace el Max Ignición porque yo pienso que el chaval se pensó también que no le iba a atacar a Swampert, sino que su idea era reventarme con Entei a Cherrin y con Swamperto a Darmanitan con el movimiento que me estaba utilizando, que era el Fuerza Equina, que lo veo bastante apropiado porque se usa mucho a Rillaboomer y Fuerza Equina no se ve nerfeado por el campo de Rillaboomer ni tampoco de Tapu Bulu, ¿vale? Recordad, se ve nerfeado el Terremoto, el Terratemblor y el Magnitud. Los únicos tres movimientos que se ven nerfeados por el campo de hierba. Luego ya si te la fumas ya es cosa tuya. Yo ahí ya no puedo entrar. Yo te recomiendo que no, vida sana, agüita, ensalada, etcétera. Y poco más, pero no de puñetazos, lógicamente. Bueno, tenemos al King y tenemos a Trishula. Que bueno, si fuera Tripirula, pues también estaría bastante bien. Pero ahora mismo es la Shulita, es la Jolly, la Jenny del barrio, tío. ¿Quién eres tú? Yo soy la Trishula. Soy Shula para ti, para él y para mi prima. ¿Qué te pasa, tronco? ¿Qué te pasa? Soy tres veces Shula, oye. Exactamente, es Trishula. Se acaba de proteger y dije, oye, te lo tengo que agradecer, la verdad. O sea, me acabas de dar una ventaja que flipas. Si antes era casi dos hits que yo, que no era dos hits que yo, pero casi dos hits que yo, sin el refuerzo al King y golpeando a los dos rivales, cuando el daño no repartido entre los dos, le golpeamos a uno y con refuerzo, evidentemente sabía de sobra que se iba a ir para su casa. También sé que por la habilidad potencia brutilla que tiene este Darmanitan, no podemos hacer retroceder, con lo cual ya no contaba con ello, ¿vale? Contaba con cargármelo y que no tuviera tierra viva. Y yo aquí estoy cagado, porque digo, coño, que tenemos la misma velocidad. Darmanitan es 317, ya no tenemos el viento afín. Y ese cabrón afro, el Kyurem, también tiene 317. Uno de mis Pokémon favoritos, que lo sepáis. Me adelanto, o quizás no es full velocidad, no lo sé. El caso es que me mueva antes que este Kyurem. Y la Jolly se va para su casa. Madre mía, qué bien ha salido la estrategia. O sea, lo hemos jugado bastante bien, ¿no? Relativamente bien. Y hemos conseguido vencer. Normalmente con estas estrategias me gusta poneros cuando sale muy mal, ¿no? Cuando ocurre algo nefasto y gracioso. Pero es que no ha habido ningún combate que me hubiera salido mal, la verdad. O sea, me encantaría poneros alguno, pero no existe ese combate. Si no, evidentemente lo hubiera puesto. No ha sido el caso. Todos me han salido fantásticos, sinceramente. Pero no creo que la estrategia sea fantástica, o sea, esto es un forfan total, ni se os ocurra intentarlo en ranked ni nada por el estilo, porque dudo muchísimo que vaya a salir igual de bien que salen combates libres. Aunque también es cierto que nos hemos encontrado a Zacian, Zamazenta, otro Zacian después, etc. Entonces,
Quiero decir que nuestros rivales tampoco han ido ahí con un Cascún y un Beautifly, ¿sabéis? Sobre todo porque no están en el verga larga, pero coño, que han ido con Pokémon bastante poderosos, ¿no? El Tapu Cocaine, etc. Pero en fin, igualmente estas estrategias son for fun, son para entretenimiento puro y duro y no las recomiendo nunca en combates rankeados, ¿vale? Para pasar un buen rato, sí. Para rankear y ganar puntillos con esto, desde luego que no, a pesar de que puede funcionar en algunos casos. Dicho lo cual, me podéis dejar vuestras ideas locas también para que las pueda realizar, porque esta idea, lógicamente, tampoco la he pensado yo. A ver, no la he pensado yo relativamente. Me han dicho, oye, intenta hacer algo con Don Floral. Dije yo, coño, pues tienes razón, ¿no? A partir de ahí, me puse a pensar cuáles eran los mejores atacantes físicos, con Zacian súper fácil, luego pensé en Groudon porque tiene el clima, y luego uno que ataque muy duro y que sea random, ¿no? Como puede ser el Darmanitan. Lo de viento afín, etcétera, pues evidentemente eso ya es un poquito cosecha mía. Lo dicho, me podéis dejar vuestras estrategias locas, a ver si alguna puede ser interesante, si puede ser realizable, y trataremos de traerla por aquí. Un buen like me ayudará muchísimo, ya lo sabéis, no me acostumbro a pedirlos, pero coño, se agradece bastante. Y también deciros que tenéis abajo en la descripción todas y cada una de mis redes sociales, por si me queréis seguir, desde mi canal de Twitch. La forma de streaming alternativa pasando por mi servidor de la Discordia, mi propio Twitter e Instagram, para que no os perdáis ningún vídeo diario, ni tampoco ningún directivity. Ahora sí que sí, os mando ese abrazote y nos vemos cuando queráis. Hasta otra, coño.